Primero fue Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, que estuvo durante la mañana en las oficinas del Ministerio del Interior, antes del lanzamiento del plan contra el narcotráfico anunciado esta mañana por Mauricio Macri. Tras el anuncio, ya por la tarde, fueron cuatro los gobernadores que pasaron por Casa Rosada. El de Córdoba, Juan S. Chiaretti, la de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, el de Formosa, Gildo Insfrán, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo. S. Chiaretti fue el único que estuvo en el despacho presidencial. Lo hizo junto al ministro Rogelio Frigerio, que recibió en su despacho de la planta baja, y por tandas, al resto de los mandatarios. Según confiaron fuentes oficiales, los cinco encuentros se concentraron en la discusión del presupuesto 2019, que el gobierno deberá presentar en septiembre en el Congreso. A última hora del jueves, la Casa Rosada presentó en conferencia de prensa el acuerdo por 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, FMI, cuya carta de intención será firmada en las próximas horas. El acuerdo con el organismo prevé un ajuste mucho más drástico del déficit fiscal para el próximo año. Macri negocia compartir el ahorro con las provincias. Fue una reunión muy cordial, explicaron en el entorno de S. Chiaretti. Y abundaron en que se abordó la necesidad de bajar el déficit y que la herramienta para eso es el presupuesto nacional. En ese sentido, el gobernador cordobés volvió a insistir con el traspaso de AISA, de Edenor y de Edesur a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, un proyecto que el PJ había pedido durante el debate por las tarifas en el Senado. Machacó, además, con la necesidad de revisar subsidios del área metropolitana y gastos para equiparar a las provincias con los distritos hoy gobernados por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ambos de Cambiemos. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, junto a Garabano, Bullrich y Lorenzetti, el peronismo sabe que hizo mucho daño en el último gobierno, y que no hay más lugar para la demagogia, para la locura y la mentira, había subrayado el presidente durante el fin de semana en la gira que mantuvo por Canadá. Mañana, en tanto, tendrá lugar en el Palacio de Hacienda la segunda reunión del Gabinete Económico integrado por Andrés Ibarra, Juan José Aranguren, Jorge Triaca, Francisco Cabrera, Gustavo Santos, Luis Caputo, Luis Miguel Echevere y coordinada por Nicolás Dujoven. En vísperas de la respuesta de la CGT al planteo que el gobierno realizó la semana pasada para desactivar el paro nacional con el que amagó la central obrera. Hoy, el sindicato de Hugo Moyano oficializó una medida de fuerza para el próximo jueves. En Casa Rosada estaban convencidos esta tarde de que la CGT no se plegaría al anuncio de camioneros, fuente, Infobae.